Vivi, ¿qué tal te fue? Frente a ti tienes al nuevo jale del quinto taller de formación al toral de Rafa Franco. ¡Lo sabía, Vivi! ¡Felicitaciones! Sí. Y no sabes la gran cantidad de postulantes que había. A varios he chuteado. A una le dijo, ¿sabes qué, señorita? Más gracia, tiene una palta. Al otro le dijo, ¿sabes qué? Tu voz es tan chillona que no sirve para las tablas. A otra le dijo, ¡ay, qué dulce eres! Pero tan dulce que me empalagas, le dijo. Pero, Vivi, a mí me parece que está mal eso, está feo. ¿No? Porque ¿por qué? Esa gente lo busca para aprender. ¡Ay, pero si no sirven ni modo! Pues que se dedican a otra cosa. En cambio, a mí de frente me dijo, oye, ¿qué pasta tienes para ser actriz? De verdad, eres excelente. Me reventó cohetes, me dijo palabras técnicas que no entendí, pero sí sé que eran para bien, ¿me entiendes? ¿Será bueno ese profe? Está buenazo. Ya, Pepi, confiesa. ¿Te gusta el profe? No lo conozco tanto, pero de repente un poquito, sí. Ah, vaya, chévere. Oye, Johnny, ¿no te parece raro que nosotros estemos hablando de esto después de haber estado, me entiendes? Bueno, después tú has estado con Iyari, pero igual, no sé, es raro. Entonces, ¿normal que yo te cuente mis cosas? Sí, claro, ¿sí? Normal, sí. Qué raro, ¿no? Ahora parece que pasamos a otra etapa, a ser amigos. Sí, parece. Sí, escúchame, si me invitas a salir el profesor, ¿qué le digo? Que no, Pepi. ¿Por qué? A ver, es tu profe, ¿sí o no? Cuando estén en clases, tú te vas a concentrar en él. Te vas a distraer, ¿me entiendes? Y ahí vas a jalar el curso. O, cuando se peleen, te va a jalar. Ah. Es la peor idea, Vivi. Sí, ¿no? Sí. Pues mejor ya me lo agarro terminando el taller, ¿sí o no? Pero para que acabe el taller falta un año todavía, ¿no es mucho tiempo? No es tanto, ¿ah? ¿Eh? ¿Sí? Al toque, hermano. Al toque. Ah, ya bueno, pues entonces ya. Bueno, voy a ir a aprender mi letra porque es bien difícil y ni siquiera la entiendo. Así que voy a ir a ponerme a estudiar. ¿Ya? Chao, Johnny. Chao, Vivi. Cuídate.